Hora en que le pregunto, ¿usted qué opina? Antes de cualquier cosa, recuerde que este es el sospechoso por el que la policía de Nueva York ofrece $3,500 de recompensa. Va a aparecer la imagen. Si tiene información que lleve a su captura, por favor, compártala, difúndala para evitar impunidad en nuestras comunidades que daña a nuestros niños y, por supuesto, a la paz de las calles. Es importante. Son $3,500 que está ofreciendo el Departamento de Policía de Nueva York. Y ahora quisiera saber, ¿qué opina usted de esto? Si es que conoce a alguien o usted tiene la costumbre de consumir noticias falsas o tiene algún conocido que lo haga y que eso haya influido en decidir no vacunarse, que eso ocurre mucho, Ricky. ¿Estás de acuerdo? Ya los CDC abrieron un chat donde vamos a poder preguntar todo acerca del COVID y la vacuna. No, que yo no sé hablar inglés, que cómo me van a contestar, cómo voy a hacer la pregunta, porque hay gente que se pregunta eso, Angelito. Bueno, pues no se preocupen, van a poder mandar sus preguntas en español y van a poder obtener sus respuestas también en español. Se llama Mi Chat sobre Vacunas COVID y basta con agregar este número que ustedes tienen en su pantalla, saque su celular, escriba un hola a este WhatsApp y eso. Va a poder preguntar lo que quiera. Ahora, señora, le voy a pedir un favor. No ande de celosa con el marido porque esté con el celular chateando, ¿no? Escribiendo sus preguntas en el chat. No le está poniendo el cuerno. Está consultando sus dudas sobre los CDC, porque ocurre mucho, ¿no? También, señor, usted no se pase de lanza porque hay muchos infieles que guardan al amante en el celular, Ricky. ¿Cuántas veces hemos visto, no? Que guardan al amante como mecánico, ¿no? O guardan al amante como CDC. En lugar del nombre real. Y entonces suena el celular y aparece en el celular, Ricky, CDC. Y en la pantalla dice CDC. Y entonces el marido contesta, pero la esposa se da cuenta, hermano, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues nada, respondes. Sí, buenos días, doctor Fauci. Y te evitas problemas. No la está engañando, señora. Está saliendo de dudas y está respondiéndole los CDC las preguntas a sus maridos. Bueno, falta, por supuesto, considerar lo que no es engaño. Las bajas cifras de vacunación, porque importa que se vacunen. Este chat busca aumentar los niveles de vacunación, que entre los latinos es de 36% con al menos una dosis, algo bajísimo frente al 45% de los blancos. Así que vacúnese hoy, no lo dude. Mañana podría ser demasiado tarde.